muchas veces no resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a todos los guardianes. Una noche fresca sobre la provincia de Tucumán. Noche ideal para compartir las historias de terror. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Mucha gente ya esperando las historias, los relatos. Nos están escribiendo. Sabes que podés escribirme a través del Face. Me buscas con mi nombre, Sergio Fierro. Y podés mandar tus mensajes allí. Agradezco a toda la gente de verdad que nos ha escrito. Y ahora también a partir de hoy puedes mandar tu mensaje a través del Twitter. Me puedes buscar con mi nombre, Sergio Fierro 00, ¿sí? Ahí en el Twitter me buscas con mi nombre, Sergio Fierro 00. Bueno, puedes seguirme a través del tweet donde puedes mandar los mensajes y donde además seguramente vamos a subir algunas pequeñas historias para compartir con todos ustedes. Así que pueden, repito, pueden seguirme en Twitter con mi nombre, Sergio Fierro 00, esa es la cuenta, y allí puedes mandar tus mensajes, tus saludos, por supuesto, y a través de el Facebook puedes mandar también tus historias. El número para mandar los mensajes de texto y los WhatsApp es este: 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45. Pueden escribirme y contarme quiénes van a ser los guardianes que nos van a acompañar el viernes. Recuerden que este viernes tenemos la primera noche de terror en vivo. Y por supuesto, esperamos que estés con nosotros, que nos acompañes. Vamos a compartir muchas historias y algunos videos también, así que están todos invitados. Primera noche de terror en vivo de estos 18 años de programa. Serán el viernes a partir de las 20:30 horas en la sala San Miguel Arcángel del Consejo Deliberante, allí en calle San Martín, esquina Monteagudo. Repito, este viernes a partir de las 20:30 horas, primera noche de terror en vivo del año. San Martín, esquina Monteagudo, sala San Miguel Arcángel. Así que me gustaría que los amigos que escriban a través del Twitter, a través del Face o a través de los mensajes de WhatsApp o texto nos cuenten quiénes nos van a acompañar en esta que va a ser la primera noche de terror en vivo. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa con la producción de Adriana Córdoba. Hacemos para ustedes la noche de terror en contacto. Vamos a comenzar con las historias. Hoy he tratado de recopilar algunas de las historias que nos han solicitado y por supuesto algunas historias nuevas. Así que espero que sean de su agrado. También quiero pedirles que si tienen ganas de escuchar alguna historia en particular el día viernes, en la primera noche de terror en vivo, que nos cuenten cuál es. Esta historia está referida a una persona que, según el relato, fue poseído por un demonio. Esta persona, según cuentan, tenía como costumbre ir al río a pescar siempre con un grupo de amigos, ¿no? Quien relata la historia dice, aquel grupo de amigos eran un grupo en común que teníamos. Solo que no todas las veces yo iba a aquellas pescas. A veces podía y a veces no. Una tarde,
como muchas otras veces, fui al río Salí, que era donde pescaban aquellos tiempos, mientras armaba su caña, según él mismo relata, vio algo que le llamó la atención a unos metros de donde estaba él. Según él cuenta, dice, en un principio pensé que podría haber otra persona pescando, pero cuando presté atención, porque se movía de una manera extraña, vi que se trataba de un animal raro. Se movía muy rápido. Entonces yo dejé la caña en ese momento, me acerqué un poco y fui a mirar allí donde estaba ese animal. Pero cuando yo me acercaba, lo perdí de vista. Habían unos pastizales y recuerdo claramente que allí, en ese mismo lugar, había un árbol que cuando le presté atención realmente me dio un poco de miedo. La imagen de aquel árbol era tétrica y ustedes dirán, se trata solamente de un árbol, pero no era así. Era un árbol completamente seco. Y al acercarme pude ver que en el tronco o parte de él ardía como una brasa. En ese momento pensé que quizás algunos pescadores que podrían haber estado antes que yo habían hecho fuego junto a él y quedó encendido. Después, al acercarme más, me di cuenta que no se trataba de eso y que parte de su tronco desnudo, seco, tenía una mancha como si fuera sangre o con algo rojo al menos, justo a la altura de donde se estaba quemando. Vi entonces un libro muy cerca de allí. Me llamó la atención porque este libro estaba como abierto y el viento movía las hojas. Lo levanté e inmediatamente me di cuenta que se trataba de un libro antiguo, por ese color de las hojas, amarillentas. Las tapas eran de color negro. Me llamó la atención, pero con la escasa luz que había en ese momento, no podía leer nada. Y entonces caminé nuevamente hasta donde estaban mis cosas, pensando en aquella imagen de ese árbol quemándose por dentro, y dejé el libro en una mochila y el árbol seguía llamándome la atención. Estuve un rato más allí en el lugar, decidí irme porque es extraño, pero estaba solo y me sentía observado. Una extraña sensación. Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado estar en algún lugar en particular y sentir que no están solos, sentirse observados. Yo sentía que había alguien. Y aún más, en un momento escuché el ruido de los pastizales, como si alguien caminara por allí. Cuando me di cuenta que estaba prestando más atención a los ruidos, a lo que pasaba, que a la pesca, me dije, entonces, es hora de irme. Cuando comencé a caminar, el camino de salida de aquel lugar es un camino angosto, o era al menos, entre medio de los pastizales, sentía un escalofrío en la espalda. Sentía miedo. En un momento sentí un sonido como si alguien hubiera reído muy bajito. Pero ni siquiera quise mirar.
logré salir hasta el camino. Y luego, por supuesto, me fui a mi casa. Según cuentan los amigos de él, a partir de aquel momento, su actitud cambió. Dice el intérprete de esta historia que aquel libro le llamó muchísimo la atención, pero él se había olvidado de que lo tenía en la mochila y de pronto algo lo llamaba, como pidiéndole que abriera la mochila. Él estaba ya acostado, se levantó, tomó el libro y leyó algunos párrafos. Y luego de eso, se acostó a dormir nuevamente. En la noche comenzó a sentirse extraño, con dolor de cabeza, con fiebre y algo nervioso, inquieto. Dice que en un momento de la noche quiso levantarse y sentía las piernas como amortiguadas, como muy frías. Al día siguiente, lejos de mejorar, aquellas sensaciones que tenía en su cuerpo empeoraban. Lo llevaron al hospital, pensando en que podía ser alguna enfermedad, pero después de una serie de estudios, ¿no?, de unos controles, análisis y esas cosas, no le encontraron nada aparentemente. Suponían que podía ser algún problema de mala circulación, tal vez le recetaron algunos estudios posteriores a los que ya le habían hecho, porque él insistía en que sentía un hormigueo en las piernas, que la sentía fría. Pero, en definitiva, no encontraron nada. Su hermano menor se había quedado en casa, y cuando fue hacia el baño, que se encontraba hacia el fondo de la propiedad, cuenta que vio a una persona muy bajita que lo miraba y se reía. El baño estaba hacia afuera de la casa, en la galería, con un piso de ladrillos, y agarrado a una de las columnas de la galería estaba aquel ser, aquella aparición, que por momentos se escondía y luego mostraba su rostro y se reía. Todo esto pasó mientras mi amigo estaba hospitalizado todavía. El hermano, que era el hermano menor de él, asustado, corrió hasta la habitación. Se encerró allí, dejó las luces prendidas, y él dice que en un momento sintió como si quisieran abrir la puerta. Y no podían, o no querían, porque la puerta no tenía llave. Él sentía mucho miedo en ese momento. Luego escuchó como si alguien desde afuera de la puerta rasguñara, y una risa de un nenito. No exagerada, casi imperceptible. Pero desde la cama a la noche, con el silencio del lugar, podía escuchar claramente aquel sonido. Él estaba muy asustado sin saber qué hacer. De pronto, el ruido cesó y él se durmió, no recuerda en qué momento. Mientras transcurría la noche, se despertó, o lo despertaron en realidad, porque él dice que sentía que le tocaban la oreja y sentía una mano muy fría, algo muy frío en la oreja, que cuando él miró, a su lado, sentado sobre la cama, había lo que parecía ser un duende, como si se tratara de un bebé, con el torso desnudo y con apenas, decía él,
un trapo que cubría parte de su cuerpo. Cuando él lo vio y se asustó, que pegó un grito, dice que el duende se le reía como burlándose, corrió por la cama y saltó. Salió de la habitación y la puerta de la habitación quedó abierta. Todo esto mientras mi amigo aún estaba en el hospital. Cuando volvió a su casa, según relatan sus padres también, estaba mucho más tranquilo. Pero al día siguiente, a pesar de que se levantó, de que tuvo más fuerzas o que se sintió mejor, estuvo como abstraído todo el día, callado. Finalmente llegó la noche, y cuando se acostaron a dormir, el cielo se puso muy oscuro, como si fuera a llover. Y según cuenta su familia, él comenzó a sentirse muy mal nuevamente, muy nervioso, con miedo. Y finalmente, en el momento en el que fue como un gran refusilo, una tormenta eléctrica, un trueno y un refusilo, hubiera sido poseído. El padre que estaba allí relata algo casi de ficción, pero que realmente ocurrió en ese momento. Estando parado en la galería, casi en la entrada de la pieza, cuando se produce ese refusilo, él asegura que ve como una figura etérea justo detrás de su hijo, como una figura traslúcida, una silueta de una persona oscura, y como si lo abrazara. Fue increíble porque fue en ese momento en el que ellos creen que su cuerpo fue poseído. En ese mismo momento cayó al piso y comenzó a temblar como si tuviera convulsiones. Los gritos de la madre, el hermano, el padre que trataba de tranquilizarlos, pero que estaba asustado también. Fue un momento realmente muy fuerte que le tocó pasar a la familia. De pronto esas convulsiones cesaron y la madre, tratando de que se sintiera mejor, le preguntaba cómo estaba, insistentemente, y entonces dicen que él levantó la cabeza y los ojos se le pusieron en blanco, y con una voz que no era la suya, dijo: "Estoy bien", y comenzó a reírse. Se levantó muy rápidamente y salió corriendo en medio de la lluvia, hacia afuera, hacia la calle. Dice que gritaba. Los que lo escucharon dicen que su grito era aterrador. De hecho, algunos vecinos que habían escuchado, imagínense, en medio de la tormenta de la noche, aquellos gritos, decidieron ni siquiera salir a mirar. Cuando lograron alcanzarlo, cuando lograron sujetarlo y lo llevaron a su casa, recién entonces se tranquilizó. Y recién entonces pudieron dormirlo. Aquella noche ocurrieron en la casa cosas sin explicación. Mientras estaban en la habitación, el padre se había quedado junto a su cama cuidándolo, mientras la mamá y el otro hermano dormían en otra habitación. El papá dice que vio cómo la cubrecama con la que tenía tapada solamente los pies, fue como si alguien la hubiera levantado y la hubiera sujetado por unos segundos en el aire y se la arrojó a la cara. El papá estaba asustado también, pero se trataba de su hijo y se puso a rezar. Aquella noche pasó con algunos ruidos que ellos
atribuían también al viento que había por la tormenta, pero que dicen también, creemos que tenía que ver con esta situación, ¿no? Al día siguiente, luego de levantarse, estuvo muy extraño, no quiso desayunar, casi no hablaba, estaba como asustado. Y tomaron precauciones con respecto a esto. Cuando llegó la noche, llamaron a otros familiares que habían ido a verlo y ayudarlo para hablarle. Tenía una tía que le tenía mucho cariño y fue para hablar con él, para ver cómo se sentía. Hubo más gente en la casa aquella noche. Pero en medio de la reunión, dicen que cayó al piso desde la cama y comenzó a arrastrarse por el piso emitiendo unos sonidos que daban mucho miedo. La tía más vieja, con mucha experiencia, propuso llamar a un sacerdote que conocían y tuvieron que pasar aquella noche con sobresaltados, cuidándolo, porque se despertaba gritando y por momentos hablaba cosas sin sentido. Dicen ellos que no era su voz. Pasó toda la noche. Al día siguiente los familiares se encargaron de buscar a aquel sacerdote, quien accedió en ir a verlo a la tarde. Durante aquellas horas de la tarde, en la espera de aquel sacerdote, pasaron cosas extrañas en la casa. Su tía volvió diciendo que el sacerdote iría como a las 6 de la tarde a la casa. Para aquel momento eran casi las 3 de la tarde. Él se puso muy nervioso cuando escuchó esto y dicen que lo dejaron, creyendo que se había dormido en su habitación, lo dejaron solo por un momento. Y cuando volvieron a verlo, porque lo escucharon gritar, estaba parado con un solo pie sobre el espaldar de la cama, en un equilibrio casi imposible, y riéndose con una voz que no era la suya. Llegada la tarde, el sacerdote fue hasta el lugar. Allí se encontraban varias personas, entre ellos un chico, uno del grupo de amigos, que, bueno, no tenía buena reputación, un chico de mal vivir. Dicen los que estaban allí que él lo miró y le dijo: no te me vas a escapar esta vez, te toca a vos. Y comenzó a reírse. Y según cuentan, hablaban algo que no entendía, por eso es que dicen que hablaba un idioma extraño. El clima en el lugar era de mucho miedo y de mucha tristeza por parte de la madre, del padre. No sabían lo que podía llegar a pasarle. Y algunos vecinos ni siquiera querían acercarse, habiendo escuchado algunas de las cosas que sucedían y habiéndolo escuchado gritar o reírse o hablar con otra voz que no era la suya. Al llegar el sacerdote, esta persona que estaba, este muchacho, estaba como enloquecido. Hablaba raro, gritaba, transpiraba, se golpeaba. Ellos intentaron sujetarlo muchas veces, pero cuentan que la fuerza que tenía era casi incontrolable. Entre las personas que estaban ahí en el lugar había un hombre robusto, muy alto, que intentó sujetarlo en un momento cuando se les escapaba, pero fue empujado hacia la pared con una fuerza increíble. Dio con la espalda en la pared. Su papá, rezando, lo mismo que su tío y algunos familiares más que estaban allí, lograron sujetarlo. Y fue ahí cuando este sacerdote comenzó con una oración de exorcismo,
comenzó a echarle agua bendita y luego hizo una oración corta de expulsión que la repetía y la repetía. Dicen que en ese momento ponía los ojos completamente en blanco, escupía y se algo de un color rojo intenso, con un olor muy fuerte. Aquel sacerdote pidió que lo bañaran, que limpiaran la habitación. Él bendijo toda la casa, se quedó un rato más rezando con los familiares y les pidió a los familiares que lo acompañaran en oración a este muchacho durante toda la noche, y así lo hicieron. Aquella noche los tíos todos se quedaron rezando, acompañándolo. Estaba exhausto, durmió prácticamente toda la noche y tranquilo. Volvió a la normalidad. Esa noche todo el barrio estuvo mucho más tranquilo. Al siguiente día, cuando despertó, eran sus ojos nuevamente, era su voz nuevamente, preguntando todo el tiempo qué le había pasado, que le dolía el cuerpo, que estaba muy cansado. Y le contaron lo que había sucedido. Cuando limpiaron la habitación de él, encontraron aquel libro que él había guardado, que tenía algunas hojas como quemadas, y vieron que aquel libro tenía conjuros, trabajos. Su papá decidió llevarlo al fondo sin tocarlo y le prendió fuego directamente. Durante las noches posteriores a aquella situación, dice que él tenía pesadillas y esto le duró bastante tiempo, pero estuvo lejos de aquella situación inicial de posesión en la que no podía dormir. En la casa todos los días rezaban, aquel sacerdote volvió en varias oportunidades a bendecir nuevamente la casa, a rezar con ellos. Luego de un tiempo, todo pasó y quedó solamente como una historia, como una anécdota del barrio, lo de aquella historia de posesión. Bueno, para los amigos que están preguntando, vamos a tener este viernes, no se olviden, este viernes la noche de terror en vivo, primera noche de terror en vivo del año, en la sala San Miguel Arcángel, en San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Así que este viernes los esperamos a todos los guardianes que nos acompañen. Vamos a estar allí abriendo lo que es la temporada número 18. 18 años al aire con este programa, con la noche de terror. Y la verdad que es muy lindo poder festejarlo junto a ustedes que nos acompañan siempre. Así que están todos invitados. Recuerdo, este viernes, primera noche de terror en vivo, sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Todos invitados, espero que nos acompañen, por supuesto, los guardianes de siempre, que se hagan presentes allí junto a nosotros. Un saludo grande para el amigo Ezequiel Pérez. Dice, para él y el Osita, que siempre escuchan desde Villa Muñecas, un saludo enorme, muchísimas gracias por la buena onda de estar allí. Saludos para el amigo Walter Enrique Quevedo, aquí escuchando la noche de terror junto a la fan número uno que tienes, que es mi mamá María Cristina. Mirá vos, un abrazo grande para la mamá, un saludo muy especial para este querido amigo Enrique, que nos escucha, Walter, que nos escucha desde hace tanto tiempo, y para su familia también, por supuesto, cariño enorme para todos ellos.
Pueden mandar sus mensajes a través del Facebook. Me buscan con mi nombre, como lo hizo Joaquín Vilca, a quien le mando un abrazo enorme. Para Rocío Pastrana, para Leo Luques, también un saludo grande. Para Roxana Montes, para Isabel Flores, que nos mandaron sus saludos a través del Facebook. Sí, me buscan con mi nombre, pueden escribir allí también su historia si lo desean. Me mandan un MP con la historia y luego la vamos a compartir. Hay algunas historias que nos han mandado que creería yo que para el próximo programa podríamos relatarlas, ¿no? También pueden seguirme ahora a través del Twitter en arroba sergiofierro00, sergiofierro00, ¿sí? La S y la F van con mayúscula. Pueden seguirme en Twitter, a la gente que nos escriba. Me gustaría que nos cuenten quiénes nos van a acompañar el viernes en la noche de terror en vivo. Y pueden mandar sus mensajes también, WhatsApp o mensajes de texto, a través del 155 95 17 45. Muy bien, un saludo enorme para toda la gente, para los amigos que están del otro lado compartiendo el programa con nosotros, que nos escriben. De verdad, bueno, un abrazo grande para Nicolás, ahí está, muchísimas gracias, que nos escucha desde Tafí Viejo, el amigo Nicolás. Abrazos grandes para él, muchísimas gracias. Y algunos otros mensajes que van llegando que vamos a compartir ahora en este momento. A ver, son muchísimos, la verdad que muchísimas gracias a todos. La guardián, soy Gastón. Gastón de El Manantial, ¿sí? Que nos está escuchando en este momento. Quisiera mandar saludos a mi amigo Marco Soria, que está prendido a la radio y seguramente con un poco de miedo. Hola Sergio, soy María Pía. Ahí estaremos con mis amigas acompañándote el viernes en la noche de terror. De terror. Yo leí tal cual lo puso terror. Bueno, beso grande María Pía, que dice que nos escucha hace muchos años también. No, guardián, la radio está muy buena. Soy Víctor del Timbó. Saludos, capo, un abrazo enorme. Te escucho hace muchos años. Excelente el programa, me tiemblan las patas. Leo tal cual mandan los mensajes. Voy a acompañarte el día viernes junto a mis amigos también. Sergio, aquí estamos con mi mamá escuchando como todos los miércoles. Excelente el programa, soy Avi. Saludos grandes para vos y para toda tu familia. Hola, dice, escribo desde el centro de salud. Te escucho siempre, pero es la primera vez que escucho estando en guardia. Me encanta la radio, pasen historias buenas. Por favor, gracias y buenas noches. Un saludo enorme para ustedes y para vos también y a toda la gente que labura en las guardias, ¿no? Sergio, saludos, soy Camila. Te escuchamos con mis amigas Flavia, Avi y Agostina. Queríamos pedirte si nos podías contar algo acerca de los subcubos e incubos. De este tema que hemos hablado ya en algunas oportunidades. Vamos a ver si podemos repetir algo, ¿no? Sergio, saludos, quería preguntarte si vale 40 pesos la entrada. Así es la primera vez que voy con una amiga a ver y a escuchar las historias de terror. Un abrazo grande para vos, las esperamos por supuesto, y gracias por estar con nosotros siempre. Sergio, muy bueno el programa como siempre, no me pierdo la noche de terror en vivo, un abrazo grande para vos. Marcos y Lila, me parece que sí, ahí está. Sergio, muy bueno el programa, manda saludos para Joan, Tadeo y Joaquín. Aguante River, dice. Bueno, un saludo grande para ellos. Hola Ser, ¿cómo estás? Un beso grande para vos. Ahí vamos a estar con mis amigas en la noche de terror en vivo, seguramente con miedo, pero con tanta gente creo que vamos a estar bien. Espero, si podés mañana, mandale saludos para el Baby Pico, Huguito, somos tres hermanos, siempre estamos escuchando con ansia las historias, muy buenas. Contá Sergio, contá algunas historias fuertes, ¿no? Gracias amigo, espero que pases mi saludo, un abrazo enorme. Claro que sí, ahí están pasados, tratamos de cumplir con todos, por supuesto, difícil, pero tratamos de cumplir con todos. Saludos Ser, estaremos con vos el viernes acompañándote, excelente el programa como siempre. Guardián, soy Eduardo Carrizo, aquí haciéndote el aguante, qué lindo poder seguirte en Twitter también.
desde Buenos Aires, escuchando tu hermoso programa, te mando un abrazo y saludos a mi gente de Monteagudo, en Tucumán. El mes que viene voy a andar de vacaciones por allá. Ojalá pueda verte y así compartimos un café y una charla. Saludos. Ojalá que sí. Un abrazo grande, amigo. Gracias por escucharnos desde Buenos Aires también. Sí, Sergio, quería mandar un saludo a Celeste, Cede, Luciana, Quinteros, Valentina y Milagro. Estamos escuchando el programa. Muy bien, saludos para todos ustedes. Hola, soy Miriam. Los escucho desde hace un tiempo y me encanta el programa, ¿eh? Por eso este viernes estaré presente. Muy bien. Bueno, este viernes estaré presente, dice. A ver. Soy de Santa María. Así es que me gustaría escuchar alguna historia de aquellos valles, de ese lugar. Saludos a mi padrino Carlos, que me acompaña a verlos. Muy bien. Bueno, vamos a contar. Yo tengo en la memoria algunos relatos de la zona de las estancias en Catamarca, Santa María, de Amaicha, sobre todo en la ruta, ¿no? No historias particulares de alguna casa o algún lugar, pero tenemos historias, sí, de los amigos santamarianos que nos han contado su... que ojalá puedan ir este viernes. Vamos a ver si lo podemos hacer compartir alguna de esas historias también, ¿no? Sergio, muy buenas noches. Soy Miguel, te escucho todos los miércoles. Manda saludos a mi seño, dice, a mi señora Belén y a mi hermano Esteban, que también, dice, están escuchando muertos de miedo. Bueno, se ríe un poco el amigo, dice, no se animaba a escuchar solo porque vino a mi habitación a escuchar conmigo. Saludos, un abrazo enorme para vos. Bueno, hay alguien que está llamando por teléfono, a este teléfono que damos para los WhatsApp y los mensajes de texto. No se atienden las llamadas, así que no es, es en vano que intentes comunicarte, no, no, imposible. Así que bueno, a ver, hay alguien que me cuenta algo. Dice, muy buenas noches, guardián, me llamo Luciana Ferreira, del barrio Juan Pablo II. Hace 7 años que te escucho. Aquí en el barrio hay muchas historias, ya que vivo al frente de la vía que cruza por Avenida Mitre y Ecuador, más conocido como el barrio El Sifón. Una de ellas es que varias veces se escuchan ruidos sobre la vía. Mi madre, cuando era joven, volvía del baile junto a su amiga y caminaban por la vía, a esos de las 3 de la mañana aproximadamente. Comenzaron a escuchar que alguien venía detrás de ellas. El camino, como ya sabrán, al lado de la vía es de piedra y claramente se escuchan los pasos si es que alguien viene por allí. Ellas se daban vuelta, pero dicen que no veían a nadie. Otra de las historias es que antes, cuando el tren pasaba más seguido y estaban las garitas donde hacía parada el tren, que en ese tiempo iban a Buenos Aires, un chico iba caminando al costado de la vía y había un árbol muy grande de mora. Cuando él cruzó por allí, comenzó a sentir que le pegaban muy fuerte en la espalda, tanto que lo tiraron al piso. Y ahí comenzó a sentir patadas, trompadas, también que le tiraban piedras. Cuando pudo incorporarse, vio una sombra muy alta, con unas manos enormes. Dice que no podía soportar el miedo, que comenzó a temblar de tal manera que no podía hacer un paso, no podía controlar su cuerpo, no podía caminar. Dice que esta sombra le hablaba con una voz muy gruesa, casi ni se le entendía lo que decía. Lo único que entendió fue que esta aparición le dijo: esta hora es mi hora de salir a festejar, y desapareció. Él comenzó a correr hasta llegar a su casa. Aquí por el barrio hay muchos pasillos que dan hacia la vía. Yo vivo justo en la intersección de Colombia. Viste que cuando pasás por la Mitre y Colombia hay unos departamentos amarillos, y que lleva a una calle sin salida, que es la Colombia, justo donde pega la vía. Ahí se dice que en ese lugar, esa bajada, se viene apareciendo un pájaro muy grande, a eso de las, entre las 2 y las 4 de la mañana, que silba o canta a la vez y llora. Dicen todos allí que es una bruja. Mucha gente la escuchó. Todas estas historias la cuentan vecinos de por aquí. También
Dicen que en una oportunidad una vecina contó que iba a acompañar a su hijo a tomar un auto para ir a casa, a su casa, que era en 12 de octubre y Paraguay, justo donde dobla el 101, y serían aproximadamente las 3:30 de la mañana. Y de pronto, cuando iban yendo por 12 de octubre y Ecuador, se les apareció un perro muy grande, pero con un detalle bastante diferente a los demás relatos. Dice que este perro es como si fuera un potrillo, con las patas delanteras, que eran mucho más altas que las de atrás, y es como si las patas de atrás las arrastrara. Sus ojos brillaban con un color tirando más a un naranja que a un rojo, que su cabeza era muy grande, como la de un dogo o más. Los dientes sobresalían de su hocico. Dice mi vecina que cuando lo vio le dio pánico e inmediatamente agarró a su hijo del brazo y volvió corriendo en dirección a su casa. Ella sabía que era el familiar. Hay muchas historias más que te contaré. Gracias por leer las historias de aquí, ya que por la vía había mucha gente que murió. Personas que tiraban sus porquerías también acá, sus trabajos, y otros que practicaban magia negra. Déjame mandar un saludo a mi familia, a mi novio, que los escucha desde casa. Buenísimas las historias. Contá alguna de personas poseídas y casos de exorcismo, justamente los que hemos contado recién, ¿no? Genial la radio, éxitos el viernes, estaré presente. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, bueno, un beso grande para vos y un saludo enorme para toda tu gente. Te esperamos el día viernes también allí en la primera noche de terror en vivo. Hola, ¿le podés mandar un saludo al tercero A de Nuestra Señora del Valle que estamos escuchando todos juntos? Muy bueno el programa y éxito. Claro que sí. Beso grande para todos ustedes. Los espero el viernes también. Guardián, salúdame porque... quisiera que saludes el miércoles. Soy Mauro Alvarado del barrio El Progreso, Alderetes. Te sigo a muerte. El viernes voy a la noche en vivo. Por favor, saludame, crack. No te olvides, muchas gracias. Un abrazo enorme para vos, hermano. Mauro Alvarado del Delete, del barrio El Progreso, a la hermana que es Janina también. Saludos grandes para todos ustedes. Y gracias por la buena onda de estar ahí, de escribirnos, de mandar sus mensajes. Bueno, hay gente que nos ha escrito. Quiero mandarle un saludo grande también para Barbie, para Fabricio. Para Rocío, que dice, despacio con las historias, loco, que hay mucha gente que duerme sola hoy. Muy bien, un saludo enorme para vos. Saludos también para Micaela, que dice, Ser, estamos escuchándote, muy bueno el programa como siempre, un abrazo grande para vos. Saludos, Capo, dice, el viernes estaremos acompañándote. Para Carito también, para Barbie también, un beso grande, para Lorena Catalán también, saludos para la gente que nos escucha, para el amigo Walter Farías que nos está escuchando, claro que sí, un abrazo enorme para vos. Aquí de servicio con los changos, dice, con los guardianes, escuchándote, con Alberto y David, que están con un poco de miedo. Saludos para Rocío Pastrana, Ezequiel Pérez, para Leo Luque, bueno, hay mucha gente que nos escribe, a quienes agradezco profundamente. Sigan haciéndolo. Lo pueden hacer a través del Face, me buscan con mi nombre, Sergio Fierro. En el Twitter, ¿sí? Me pueden seguir, arroba Sergio Fierro 00, todo junto, Sergio Fierro 00. Me pueden seguir allí en Twitter, los invito a que lo hagan. Vamos a compartir algunos pequeños relatos también a través de este medio, de este soporte, y a través de los WhatsApp al 155-95-1745. Este viernes, noche de terror en vivo, la primera del año, perdón, será en Sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Todos invitados, me preguntan el valor de la entrada, es de 40 pesos, así que están todos invitados. Festejamos los 18 años de programa. Estás en la noche de terror, Tucumán. Esta es una historia que nos han solicitado y es por eso que les pedimos que presten atención. Es la historia del duende, una historia de un duende que nos han solicitado, que hoy tratamos de cumplir, sobre todo porque esta familia que nos ha pedido esta historia vive
vive en Bahía Blanca, así que un saludo grande para todos ellos, especialmente para Juan Carlos, que nos escucha siempre y quien nos pidió esta historia incompleta para ellos, que la vamos a compartir nuevamente. Y repito, para toda la gente que está preguntando de la noche de terror en vivo, como para dejar en claro, es este viernes, ¿sí? Este viernes, ¿no? Hay gente que piensa que la otra... No, es este viernes. Viernes 16, noche de terror en vivo. Así que todos invitados, Sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo, y el valor de la entrada de 40 pesos. Así que ahí está confirmado para todo. Saludos para Luciano Castillo. Saludos para Luz, Nico, Benja y Andrea, que están escuchando. Bueno, sí, saludo a toda la gente que nos sigue ahora en Twitter, que nos está agregando. Ya saben, me buscan en Twitter, arroba Sergio Fierro 00. Pueden seguirme allí. Y bueno, un saludo. Mira, hay tanta la gente que no sé si vamos a poder llegar a saludar a todos, ¿no? Repito, presten atención a esta historia. Es una de las historias que están solicitadas. Es la historia de una historia de duendes. Y los espero a todos este viernes en la noche de terror en vivo. Seguimos con las historias. Estás en la noche de terror Tucumán. Mi nombre es Marisa. Cuando yo nací, allá por el año 76, vivíamos en casa de mis abuelos. Aquella casa era una casa amplia en ese momento, y desde hacía mucho tiempo que en esa casa no habían niños. Cuando mis tíos se casaron, se fueron ellos a vivir cada uno en su casa. Uno de ellos tenía un trabajo en los ferrocarriles en Buenos Aires, se fue a vivir allá. Y entonces esa casa no tuvo niños durante muchos años. Desde que crecieron mi papá y sus hermanos, no hubo otros niños allí en esa casa. Yo era la primera después de muchos años. Era una casa realmente grande, que tenía una escalera en un patio interno que llevaba una terraza. En el año 82 aproximadamente, había cumplido recién los 6 años, ocurrió esto que quiero contarles. Era, recuerdo muy bien en aquella oportunidad, la siesta de un día lluvioso y frío. Estábamos ya en el invierno. Mi papá trabajaba por aquellas horas, mis abuelos, ya mayores, descansaban, y mi mamá estaba, bueno, con algunos quehaceres en la casa, limpiando. No recuerdo muy bien en ese momento, pero siempre habían cosas para hacer, ¿no? Y yo estaba jugando en el comedor, que tenía una biblioteca grande, con muchos libros, que siempre me llamó la atención. Y esa biblioteca tenía una puerta abajo que siempre estaba cerrada. Yo estaba jugando allí en un momento, y aquel era un mueble grande, un mueble antiguo, podría decirse, cuando de repente siento que alguien en ese mueble golpea. Yo comienzo a prestar atención y a mirar, y para mí el sonido venía de esa puertita, de aquel viejo mueble que se usaba como biblioteca y como aparador. Y otra vez vuelvo a sentir ese ruido. Más allá de que me llamaba mucho la atención, no me acerqué. Yo seguí jugando. Tenía, recuerdo, 2 muñecas con las que estaba jugando en ese momento,
y les cambiaba la ropa. Los juegos de una niña, ¿no? Hasta que en un momento veo que aquella puerta se abre. Se abre unos 10 centímetros. Me pareció extraña, yo siempre la había visto cerrada. Cuando me acerco a mirar y abro la puerta del todo, vi allí dentro un duende. Ustedes se preguntarán cómo, tan pequeño. Cabía perfectamente. Era un duende de no más de 40 centímetros. Es una medida, una referencia que puedo darles hoy en este momento. Para mí era muy chiquito. Y cuando yo abrí la puerta, estaba allí sentado con una sonrisa muy grande, con un rostro que daba miedo, una sonrisa, te diría que hasta mostraba un poco de bondad, pero en un rostro grotesco, deforme por las desproporciones, las orejas grandes, al igual que la boca, y una nariz pequeña, chata, casi pegada al rostro. Los ojos tenía como los de una persona cuando está mucho tiempo sin dormir, con muchas como venitas rojas. Fue realmente una imagen que me asustó mucho. Te repito, aquella sonrisa parecía una sonrisa bondadosa, pero en ese rostro era realmente tétrico. Reaccioné en el momento en el que estiró su mano y me agarró el dedo. Yo recuerdo que miré sus manos tan pequeñas y delgados, los dedos con una piel, bajo una piel oscura, fría, que me paralizó del miedo. Yo pegué un grito y salí corriendo. Corrí llamándola a mi mamá. Mi mamá se asustó, fue a mi encuentro y me preguntó qué es lo que me pasaba, por qué gritaba. Y le dije, mamá, había un hombre chiquito allí. Traté de explicarle con el miedo que sentía, con un lenguaje al cual yo no había incorporado todavía los nombres de estas apariciones, no conocía. Yo le decía, un chiquito, deforme para mí. Y lloraba, asustada. Mi mamá me preguntaba, ¿dónde? Y le dije, en el mueble, en el comedor. Fue conmigo hasta la biblioteca e intentó abrir la puerta de abajo de ese mueble. No se podía, estaba trabada, estaba como con llave. Mi mamá me dijo, no puede ser, mira, está trabada. Yo misma, con mi mamá allí al lado, intenté abrirla, pero no pude. Y me dijo, te habrás imaginado. Me llevó con ella a la pieza, a la cama, se quedó conmigo. Me costó mucho dormirme, creo que dormí por un rato prendida de mi mamá. Cuando me desperté, ya estaban mis abuelos levantados, había llegado mi papá.
Mi mamá aparentemente le había contado lo sucedido. Ellos pensaban que yo lo había imaginado en mis juegos, en mi cabeza. Para mí era totalmente real. Yo sabía que era real. Todavía tenía la sensación de su pequeña manito en mi dedo. Me olvidé por un momento, salimos con mi papá a comprar. Transcurrió el resto del día y a la hora de dormir, yo tenía mi habitación justo enfrente de la de mis papás. Me dormí de cansada esa noche, junto a mis padres, que en un momento mi papá me llevó hasta mi habitación, me puso en la cama y me tapó. Poco a poco me fui despertando. Cuando abrí los ojos lo sentí claramente y miré a mi lado y aquella misma aparición, ese duende, estaba sentado en mi almohada. Jugar, jugar. Y repetía. Mientras jugaba con mi cabello, yo comencé a llorar casi en silencio, temblando, sin poder hablar. Ahora, en este momento aún, recuerdo claramente aquella horrible sensación de querer gritar para llamar a mis padres y no poder hacerlo. Mientras veía claramente aquella aparición a mi lado que me repetía jugar con una voz que aún hoy resuena en mis oídos, como la voz de un niño, pero lastimada. Sentí pánico en ese momento. Cuando pude reaccionar, con la mano le quité mi cabello. Y saltó, bajó de la cama. Y yo escuchaba debajo de la cama que me decía jugar, jugar. Aquella palabra la repetía una y otra vez. Yo estaba encogida en medio de la cama y comencé a llorar, y cuando pude soltar el llanto, comencé a gritar llamando a mi papá, a mi mamá, que unos segundos después entraron a la habitación, prendieron la luz. Y luego de contarles lo que me había sucedido, miraron debajo de la cama, me mostraron de que no había nada, ni nadie. Pero yo no quise hacerlo. Para ellos fue, en ese momento, una pesadilla. Mi papá se volvió a su habitación luego de un momento. Mi mamá se quedó conmigo en la cama, se acostó conmigo. Y le pedí que no apagara la luz. Al parecer me dormí un rato después. A la mañana siguiente, cuando desperté, estaba sola en la cama. Eran ya las 9 de la mañana aproximadamente. Me levanté, fui donde estaba mi mamá, mis abuelos. Pero yo estaba muy asustada. Ese día pasó lo mismo que esa noche, sin que ocurriera nada, pero el viernes a la noche, mi papá y mi mamá se habían reunido en casa con dos de mis tíos y sus familias, y como a las 2 de la mañana, aproximadamente, yo caí rendida del sueño, me dormí en la mesa. De acuerdo a lo que me cuenta mi propio padre, él me llevó alzando hasta la habitación. Me puso en mi cama, me tapó y dejó
una lamparita prendida en la habitación. Bueno, las visitas se fueron pasadas las 3 de la mañana y ellos fueron a acostar. Y yo, en un momento, cuando la casa ya estaba en silencio, sentí que alguien me susurraba al oído: jugar, jugar. Y me fui despertando hasta que abrí los ojos. Y otra vez, aquella aparición estaba al lado mío, ese duende. Recuerdo que se paró y caminó por la cama. Me dio tanta impresión, tanto miedo, que me quedó grabado esos 4 pasos que hizo tal vez. De tal manera que años después seguí soñándolo. Se sentó hacia los pies de la cama y me tiró como una pelotita de papel, como para que yo se lo devolviese, pero yo no podía ni moverme del miedo que sentía en ese momento. Jugar, me decía, jugar, con una sonrisa que, lejos de tranquilizarme, me daba terror. Tenía ante mí aquel duende, desproporcionado, deforme tal vez. Algo que uno no llega a comprender hasta el momento en el que le sucede. Ver materialmente a alguien tan chico y tan distinto a nosotros. Yo intenté taparme con la sábana, pero me la quitó de un tirón. Yo me sentí desprotegida, me sentí expuesta. Y recuerdo que en ese momento escuché una puerta, el ruido de una puerta en la casa, y esta aparición se puso como en alerta, saltó y se metió debajo de la cama. Papá, papá, comencé a gritar cuando pude. Que vino a mi habitación, era él, que se había levantado para tomar agua. Y me encontró asustada, transpirando, llorando. Y recuerdo incluso hasta que renegaba, que me decía que tenía que dejar de pensar en esas cosas, que eran pesadillas. Y me llevó a la cama con ellos. Me desperté al día siguiente. Mi papá estaba en casa porque no trabajaba ese día. Mi mamá, mis abuelos, al mediodía nos sentamos a la mesa a comer. Como a las 2:30, 3 de la tarde, se acostaron un rato mis abuelos. Mi papá se acostó y mi mamá quedó colgando alguna ropa que había lavado. Y yo me quedé jugando nuevamente en el comedor. Recuerdo que estaba la persiana levantada y estaba nublado. Y me quedé en el comedor y otra vez sentí como que golpeaban la puertita esa de ese mueble viejo. Yo sentí miedo. Inmediatamente me levanté y fui corriendo donde mi mamá sin decirle nada. Pero andaba a su lado, nada más. Más tarde merendamos, salimos y volvimos. Mi mamá, mi papá y yo salimos y volvimos como a las 11 de la noche a la casa. Mis abuelos ya se habían acostado. Mi papá y mi mamá también comenzaban a hacer los planes para acostarse y yo sentía miedo, no quería quedarme en la habitación sola. Y mi mamá me puso junto a ella en la cama hasta que me dormí. No sé en qué momento, estando con ellos, no sentía miedo. Pero me llevaron a mi pieza y me dejaron allí. Me pusieron en la cama, dejaron la lamparita prendida. Y recuerdo que otra vez de madrugada comencé a sentir que jugaban con mi pelo. Y por momentos me tiraban y eso me despertó. Apenas abrí los ojos, apenas me desperté, supe que
otra vez estaba allí. Esta vez no sé cómo, no sé de dónde saqué fuerzas, pero tiré un manotazo y alcancé a pegarle. Yo recuerdo que hizo un ruido, produjo un sonido, que hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, se me ponen los pelos de punta. Como un gato cuando pelea, cuando grita. Me asustó tanto que me quedé muda. Pero mi padre había escuchado aquel sonido. Se levantó descalzo y vino a mi habitación, y cuando él entró a mi pieza, por unos segundos, lo vio parado junto a mi cama. Yo vi el rostro de sorpresa de mi papá y de miedo, que corrió rápidamente hasta donde estaba yo y me levantó. No sé cómo ni hacia dónde se dirigió, pero ese duende desapareció en cuestión de segundos. Me llevó a su cama, trataba de tranquilizarme, mi mamá se levantó. No hablaron del... O mi papá no le dijo que él lo había visto delante mío. No le dijo eso a mi mamá. Dejó la luz prendida. Yo me dormí en algún momento, cansada de llorar por el miedo que tenía. Me rendí y me dormí en algún momento. Al día siguiente, cuando me desperté, mi mamá, mi papá y mis abuelos ya estaban en la mesa. Y por primera vez, mi papá me preguntó o me dijo que le cuente qué es lo que pasaba. Yo le dije, le conté de esa vez en el comedor y de la segunda vez que sentía que golpeaban la puertita del mueble. Mi mamá le dijo, sí, yo vine a ver, porque ella decía que había visto ahí una aparición, ese duende, pero la puertita estaba cerrada. Y ellos intentaron abrirla y no podían. Aquella puertita tenía llave, pero nadie sabía dónde estaba esa llave. Mi abuelo trajo dos, recuerdo, destornilladores grandes, forzaron la puerta y la abrieron. Era realmente increíble porque una vez que quitaron la puerta, tenía todo el espacio que ocupaba la puerta una telaraña. Una telaraña gruesa que impedía ver lo que había dentro. Y cuando quitaron esas cosas, mi abuelo metió la mano y lo miró con una expresión de incertidumbre, de sorpresa, a mi padre. Sacaron de allí un viejo libro y había además la imagen de un duende . Cuando abrieron aquel libro, ese libro tenía invocaciones y algunos dibujos sobre trabajos. Yo supe con el tiempo que mi tío aquel, que se había ido a vivir a Buenos Aires, había en algún momento incursionado en la magia, porque la que fue su esposa durante unos cuantos años era una curandera. Mi abuelo renegaba, diciendo, mirá las porquerías que viene a dejar acá. Y no sabían qué hacer con esas cosas. Con mucho cuidado tomaron aquel libro, hicieron fuego en el fondo de la casa, lo quemaron. Ese mismo día fue mi mamá hasta una iglesia cercana y recuerdo que trajo agua bendita y esa noche dormí con ellos, la noche siguiente también, no pasó nada. La tercera noche
Cuando me dormí me llevaron a mi habitación y recuerdo de haberme despertado por un tirón muy fuerte en el pelo. Cuando abrí los ojos, vi aquel duende pero con el rostro transformado y produciendo unos sonidos como si fuera un animal que se iba por la ventana del fondo como enojado. Yo corrí a la habitación de mi papá, les dije, ellos vieron la ventana de mi pieza abierta. Me hicieron dormir con ellos. Y dormí desde entonces casi un mes junto a ellos. A las 2 semanas lograron llevar a un sacerdote a la casa. Bendijo toda la casa. Mi mamá, por consejo de una señora, abrió la casa, lavó todo con agua, con vinagre y con agua bendita. Y desde entonces no volvió a sucederme, no volvió a pasarme. Pero por mucho tiempo yo seguí durmiendo con ellos por el miedo que sentía. Bueno, esta es la historia que quería compartir con ustedes. La de el duende en el armario. Saludos para toda la gente que nos está escribiendo, para Rocío que dice despacito con las historias, loco, que hay mucha gente que duerme sola. Beso grande, Rocío, saludos también para Eduardo Carrizo, escuchándonos desde Buenos Aires, muchísimas gracias por estar allí. Saludos para Eric que dice, Sergio, muy buenas las historias, ya te voy a contar algunas historias que ocurrieron en mi pueblo, llamado Gonzalo de Tranca, soy Erix, un saludo enorme amigo, espero que lo cuentes, claro. Para María Leguizamón, a Luis Leguizamón y a María Leguizamón que están escuchando, muchísimas gracias también, un beso grande para ustedes. Saludos para Luli Ortiz, que también desde Tucumán escuchándote desde el 11 de enero, dice, manda saludos a Luli Ortiz, Gaby Atías, Matías Ortiz y Franco Santucho. Todos con mucho miedo, dice, el viernes estaremos allí escuchando tus relatos. Muy bien, Luli, beso grandes para vos, te esperamos el día viernes, por supuesto. Para el amigo Alfredo Araos, que también está escuchando, saludar a su amiga Sofía, que escucha la radio conmigo aquí en el pie del cerro y comiendo sanguchitos de miga. Mira vos qué lindo, este viernes estoy presente con mi amiga Paula, ansiosos por ir y morirnos de miedo. Un saludo enorme para todos ustedes. Para Jessy Juan, que dice también, Jessy de Juan, que dice, Sergio, soy Jessica de Villa 9 de Julio, estamos escuchándote con mi hijo, que se llama Sergio, te felicito por el programa, o al menos eso entendí, ¿no? Mauro, que también está del otro lado, Sergio, soy Mauro, aquí escuchando la radio, ¿te acordás? Yo trabajé en tu casa poniendo el cerámico. Ah, claro que sí, amigo, ¿cómo anda usted? Un abrazo enorme, amigo Mauro, un abrazo grande para vos y para toda tu gente. Para Ezequiel Ruiz, que dice, muy buena la radio, puedes mandar un saludo a los chicos del quinto A, turno tarde de la Escuela Secundaria General Manuel Belgrano, todos los miércoles te escuchamos, claro que sí, saludos para ustedes. Para Ezequiel Cisterna, fanático de los Guardianes, está escuchando también, un abrazo enorme. Para Tete Villa, que también está escuchándonos, Sergio, manda un saludo, soy Tete Villa, de Villa, perdón, Mariano Moreno, te estamos escuchando con mi hermano. Tete, un beso grande para vos, gracias por la buena onda y por estar con nosotros. Para María Díaz también, a mis compañeros del tercero C de la Escuela Doctor Mariano Moreno, saludos para ustedes. Para Alejandro Mitre también, saludo, que también está del otro lado, escuchándonos. Saludos para, bueno, son muchísimos, para Walter Farías también. Saludos para los amigos, yo no recuerdo el nombre en este momento, que nos escuchan desde la base General San Martín en la Antártida. Un saludo enorme para todos ustedes y gracias, por supuesto, por la buena onda, Saludos, a ver, tenemos muchos saludos. Ahora vamos con las historias, ¿no? Buenas noches, Sergio, un saludo desde Santiago, como todos los miércoles escuchando la radio. Estaría bueno que vuelvan a poner la presentación del programa que tenían hace unos años atrás, que era con un relato que hacía una voz de un anciano. La tenemos, claro, es la que pusimos ahí al comienzo, me parece, ¿no? Y después pasamos la segunda que tenemos
la compartimos hace un ratito también. Pero no hemos cambiado la presentación del programa. Sí, tal vez algunas variaciones que teníamos en la cortina, más que nada. Buenas noches, Sergio. Un saludo para Perry, el doctor que irán también a Noche de Terror en vivo, de parte de Ricardo. Saludos grandes, los esperamos. La Chango, muy bueno el programa, escuchando junto a mi bruja, mi vieja y demás. Algún día voy a contar lo que pasa en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ex ESMA. Yo estuve allí estudiando. Bueno, eso estaría interesante realmente que puedas contarnos. Y gracias por escribir. Buenas noches, guardianes. Muy bueno el programa, escuchando como todos los miércoles. Por favor, manda un saludo a mi hijo Marcos y mi cuñado Pablo, que están en la cama tapados hasta la cabeza. Muy bien. A ver, que tengo más mensajes, ¿eh? Hay muchísimos mensajes. Gracias a todos, ¿sí? Dice, el mensaje dice: guardián, muy bueno su programa, soy del barrio La Cerámica, mi nombre es Juan, estoy escuchando con mi hermana, el programa lo escuchamos desde hace 8 años, muy bueno, tengo una historia que me pasó, ¿cómo puedo enviártela? Mándamela por favor a través del Face, en el Face búscame con mi nombre, Sergio Fierro, en el Face, y me mandás la historia en un privado, pues, si, estaría bueno que la compartas con nosotros, ¿no? Sergio, muy buenas las historias, aquí escuchando a mi familia. Y por último, un saludo a Tato, que seguramente está también escuchando la radio. A ver. Saludos, Sergio. Dice, hola, guardián, soy Tomás. Le mando un saludo a mis amigos que están escuchando. Del curso segundo C, pero no me dice de dónde. Bueno, un amigo, bueno, uno de los tantos que nos ha llamado. Saludos para el amigo José, que está del otro lado, que llamó por teléfono recién. Saludos para el amigo Aldo, para Julito, para Norma, para Silvia, para Hernán. Un saludo enorme para ellos. Guardián, muy bueno el programa. Como siempre aquí escuchándote hace más de 13 años. Soy Jovi Vanega. Un beso grande para vos. Saludos. Espero que estés el viernes, que nos acompañes. Hola, soy Gerardo Silva. Todos los miércoles te escucho. Soy de Barrio Ciudadela. Te mando un abrazo grande, amigazo. Gracias por estar allí, ¿eh? Gracias por la buena onda con la que nos escriben siempre. Si puede ser un saludo para el loco Murdo, que trabaja en los gasoductos de Belville, en Córdoba, que está escuchando ahora. Claro que sí, un saludo grande para ustedes, para los que nos escuchan desde otras provincias. Así que un saludo para el Mudo ahí en Belville, abrazos grandes. Che, le pueden mandar un saludo a todos los chicos de la Escuela de Comercio, de Comercio 3, especialmente a los pibes del sexto tercera. Soy Marcelo Barrientos, claro que sí, amigo Marcelo, gracias por estar del otro lado. En cuanto a ver a los mensajes de texto, dice Sergio, soy Emilce. Saludo para mis hermanos Pablo y Matías, en especial a Mati, que fue el que me enseñó, que me hizo conocer la radio cuando tenía 9 años. Hoy tengo 20. Genial la radio, nos vemos el viernes. Besos grandes para vos. Muchísimas gracias por estar allí. Hola, quería saber, ¿hasta qué edad se puede entrar en la noche de terror? Cualquier edad, no hay problema. Sergio dice, guardián, como todos los miércoles, escuchando la radio, manda un saludo a mi hermana Noemí Gómez, que está escuchando la radio. Soy Julio Gómez. Saludos para vos, por supuesto, guardián. Me encanta escuchar las historias. Soy Juana del Colmenar. Y uno más que dice, soy Esteban, estoy con Juan, somos guardias de seguridad. Contarnos historia de miedo que le haya sucedido a algún guardia. Estamos en distrito, en la avenida Belgrano al 4500. El programa está genial, todos los miércoles te escuchamos. Saludos, por favor, y gracias por las historias, ¿eh? Muy bien, saludos para todos ustedes. Los mensajes de texto o WhatsApp al 155 95 1745. Los tweets, ya saben que me pueden seguir ahora en Twitter, arroba Sergio Fierro 00, todos allí. Muchas gracias a la gente que nos escucha a través del a través de internet en www.radiocontacto.com.ar en distintas provincias y distintos lugares del mundo. Saludos también para Florencia Leguizamón, que todos los miércoles escuchamos, dice. Para Mili Santillán, Sergio, soy Flor, manda un saludo a mi hermana Cintia Lencina. Besos, estamos escuchando juntas. Muy bien, saludos para ustedes y vamos a seguir con las historias. Antes les recuerdo todos los datos para el día viernes, ¿sí? Este viernes, a partir de las 20:30 horas,
primera noche de terror en vivo del año, Sala San Miguel Arcángel, en San Martín esquina Monteagudo, ¿eh? Vamos a comenzar a las 20:30 y vamos a terminar a las 11 de la noche. Así todo el mundo tiene tiempo de volver tranquilamente a su casa. El valor de la entrada es de 40 pesos. Y los invitamos a que nos acompañen todos los guardianes que siempre están del otro lado con nosotros. Vamos a compartir historias y vamos a compartir algunos videos también, ¿sí? Una maestra, Jacqueline, exactamente ese es el nombre de la persona que me relata esta historia. Cuenta que allá por el año 64 se había recibido de maestra y comenzó a trabajar acá en la provincia de Tucumán, ¿no? Comenzó a trabajar acá en la provincia y en un momento la nombraron, la mandaron a trabajar en una escuelita, 74, la mandaron a trabajar en la zona del Mollar, en la zona de nuestros valles, ¿sí? Ella lo que hacía en los primeros días era ir y volver, en aquel momento, por supuesto, el servicio de colectivos no era como el de hoy, como el que hay hoy día, es decir, con tanta frecuencia, ¿no? Entonces, por lo general subían en colectivo, a veces bajaban con alguna de sus compañeras que tal vez por ahí los maridos pasaban a buscarla o ese tipo de cosas, pero era bastante complicado, ¿no? Eran dos chicas, aparte de ellas, que subían a enseñar allí en esa misma escuela, ¿no? Ella decidió en aquel momento quedarse en el Mollar de lunes a viernes y volver los fines de semana, para evitar el gasto tremendo de tener que ir y volver durante toda la semana, y además el trajín, porque ella misma me decía, no alcanzaba a llegar a mi casa, que tenía que estar volviendo, dormía un par de horas y tenía que volver de nuevo, y era medio complicado, pero bueno, como en ese momento necesitaba, por supuesto, el nombramiento, necesitaba el trabajo, decidí quedarme en el Mollar. Una tía de Jacqueline tenía una amiga, la cual tenía una casa allí en la zona del Mollar, que no ocupaba durante el año. De hecho, la propiedad estaba en sucesión, pero ellos la ocupaban nada más que en el tiempo de las vacaciones y por ahí algún fin de semana. Durante la semana prácticamente nunca. En esa casa habían vivido sus padres y uno de sus hermanos con su esposa, y ocurrió allí una situación complicada, ¿no?, de familia. Bueno, el nenito del matrimonio que vivía allí, es decir, de la hermana de esta señora que le prestaba la casa, había fallecido, no pudo recibir asistencia a tiempo, había tenido unas complicaciones de salud, con unas convulsiones, y falleció en aquel lugar. Y hubo como mucho problema luego de eso, porque la esposa del hermano de esta señora aseguraba que veía cosas en esa casa. Ella quería irse de aquel lugar y comenzaron los problemas con su esposo, con su marido, hasta que todo terminó en una separación. Bastante tiempo después, los padres de esta señora fallecieron, su hermano se fue a vivir a Buenos Aires y la propiedad quedó en manos de esta señora, ¿no? Esta mujer había confiado en un agente del lugar, en una zona, en una señora mayor de la zona, un matrimonio en realidad mayor, al cual le dejaba las llaves para que controlara que todo estaba bien, por cualquier tipo de problema, ellos tenían las llaves. Y este matrimonio no vivía muy lejos de esta propiedad. Ella le ofreció esta casa y Jacqueline aceptó. La casa tenía dos habitaciones, el living con el comedor, la cocina, tenía una galería, era una casa bastante amplia, digamos, ¿no? Arregló con esta señora a través de su tía, y entonces
de lunes a viernes se quedaría en esta propiedad para evitarse el viaje y los gastos. Y comenzó. Fue y se quedó un día lunes, y aquella primera semana fue tranquila, pero Jacqueline, esta señora Jacqueline, dice que sintió mucho miedo. No porque hayan pasado cosas, realmente cosas muy fuertes en esa primera semana, sino que el solo hecho de tener que quedarse sola en ese momento, en esa propiedad que desconocía, le daba mucho miedo. Ella tenía 24 años en esa oportunidad, en ese momento. Y cuando comenzaba a llegar la noche, sentía miedo de quedarse sola en esta casa. Bueno, aún así, se quedó porque era la mejor opción que tenía. Cuenta que, no recuerda muy bien, pero a los 3 o 4 días de estar allí, ya cerca de las 10 de la noche, cuando ella se había acostado, recuerda que tenía prendida una radio que estaba, según ella dice, la radio estaba prendida prácticamente todo el tiempo porque se sentía acompañada. Escuchaba algunas emisoras, unas radios AM de acá de la provincia, y se sentía acompañada con eso, entonces casi todo el tiempo estaba encendida. Esa noche dejó la radio encendida y la ponía con el volumen bajo, y allí incluso muchas veces se dormía con la radio encendida, ¿no? Habían pasado las 10 de la noche en esa oportunidad, y en el silencio de aquel lugar, de pronto algo produjo un sonido muy fuerte que la sacó de ese estado de sueño en el que estaba en ese momento, y se asustó, ¿no? Se sorprendió por el sonido, por el ruido, y se quedó escuchando. Dice que al no escuchar ningún otro ruido durante unos minutos, se levantó para ver, porque ella siempre dejaba la luz de lo que era el comedor, la cocina, encendida, y había una de las sillas, que eran esas sillas de maderas que tenían, de maderas con cuero, ¿sí?, que habían en el comedor, una de esas sillas estaba en el piso. Y le pareció extraño, pero no se acordaba cómo, en qué posición había estado la silla antes de que ella se fuera a dormir, no se había dado cuenta, y simplemente se volvió a la habitación sin levantar la silla y se acostó a dormir nuevamente. Aumentó un poquito el volumen de la radio y ella dice que cerca de la medianoche, ya estaba dormida, y cerca de la medianoche sintió como una brisa o una caricia, no sabe definir muy bien, en el cabello, es decir, como si alguien le hubiera acariciado suavemente el cabello, o como si hubiera sido una brisa, ¿no? Miró la ventana, y la ventana, por supuesto, estaba cerrada. Pensó que tal vez durante el día se la podría haber olvidado abierta, pero no, la ventana estaba cerrada. Miró con un poco de miedo a su alrededor y no había nadie, y pensó que tal vez había soñado, aquello había sido simplemente una sensación. Y pasado unos minutos luego de eso, ella sintió como un movimiento, algo, un sonido, debajo de su cama. Y allí se quedó paralizada del miedo. Se quedó inmóvil. Pero no volvió a suceder nada, y ella no recuerda en qué momento volvió a quedarse dormida. Cuando amaneció, ella se despertó, salió al comedor, a la cocina, y aquella silla que había caído produciendo ese sonido, la cual ella había dejado en el piso, era como si alguien la hubiera levantado. Y entonces incluso dudó si todo aquello no había sido simplemente un sueño, aunque ella dice: yo recuerdo muy bien ese sonido, que es algo que me asustó mucho,
Pero bueno, continuó con su actividad durante ese día, esa noche no le pasó nada. Y exactamente la noche del jueves, de la segunda semana ya, durante toda esa semana, ella asegura que había escuchado ruidos, que había escuchado movimientos en la casa, pero nada tan cercano como aquello, ¿no?, de que le habían acariciado el cabello. Esa noche de jueves, ella dice que ya estando en la cama, a punto de dormirse, sintió un golpe contra la ventana, y cuando ella miró, vio una sombra, vio algo que estaba del otro lado, que estaba del lado de afuera, pero algo que no pudo definir qué era exactamente, porque la habitación, bueno, en la habitación la luz estaba apagada, la poca luz que entraba desde el comedor era todo lo que alumbraba la habitación, ¿no? Pero sí había una silueta, había una persona, había algo del otro lado que le llamó la atención y se asustó, pero esto duró apenas unos segundos porque fue como si hubiera golpeado la ventana y luego se corrió, es como si hubiera seguido caminando y no volvió a verla por la ventana, ¿no? Se quedó preocupada y asustada esa noche con esa situación y un poco más tarde volvió a dormirse. Aquella noche se despertó porque dice que sentía que alguien le tocaba el cabello. Era como una sensación en un principio, pero después fue despertándose y la sintió. Al abrir los ojos, una mujer estaba parada junto a su cama. Según ella relata, la poca luz que entraba a la habitación desde el comedor iluminaba su rostro y parte de su cuerpo, y ella podía ver que se trataba de una anciana con los cabellos blancos. Pero un detalle muy particular del que ella se acuerda, pero muy claramente, dice que la piel de esta mujer era tan pálida como la de una persona sin vida, y que la boca, de tan oscura, parecía negra, los labios. Ella misma me dice en su relato, ¿viste cuando las chicas hoy se pintan con esos colores oscuros los labios? Así, pero esta mujer era muy pálida. Y su mano estaba sobre mi cabello, tan intenso era el frío de sus manos que podía sentirlo en la cabeza, hasta que en un momento dejó su mano quieta sobre mi hombro y yo sentí como si me hubieran puesto un pedazo de hielo. Me quedé casi sin respirar, paralizada del pánico, y aquella mujer comenzó a reírse. Nunca pensé que fuera cierto aquello que tantas veces había escuchado, de esas risas, ¿no?, que representan las risas de las brujas, cuando a veces uno la escucha en una película o en relatos. La risa de aquella mujer era así, tan estridente, que por momentos me dolía el oído, no solo que me causaba pánico, sino que sentía como si me perforara los oídos. Yo estaba completamente sola en esa casa que no conocía, y aquella bruja, aquella mujer, parada junto a mi cama. Yo no sabía qué hacer. No sabía si tratar de levantarme, si quedarme quieta. En un momento hice el intento de sentarme en la cama o de tratar de alejarme, pero me di cuenta que no dominaba mi cuerpo, que me había ganado el pánico y estaba paralizada y lloraba en silencio del miedo que sentía. No sé por qué, pero en ese momento levanté la mirada
y su rostro me dio tanto miedo que vi la representación de la muerte en ella. Fue tanto el pánico, el miedo que sentí en ese momento, que recuerdo claramente que en ese momento dije con la voz temblorosa: Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame. Y aquella mujer retrocedió en la habitación hasta quedar en uno de los rincones, que estaba a no más de un metro y medio donde yo, en la cama. Esta mujer se arrinconó, puso sus manos contra la pared y sus pies, y se elevó en la pared como si fuera, como si la trepara, hasta quedar pegada al techo, y comenzó a reírse. Nunca podré explicar con palabras la sensación de ese momento. Fue como si cayera un trapo desde el techo, y ese trapo pasó por encima mío y salió de la habitación hacia el comedor, donde yo escuchaba claramente su risa. Me di cuenta que haber invocado al Sagrado Corazón de Jesús me alejó de aquella situación. Y entonces comencé a rezar. Y de a poquito fui recuperando el movimiento de mi cuerpo. Pero aquella aparición, esa bruja, estaba aún en la casa. De pronto se apareció caminando y se paró enfrente mío en la puerta. Era increíble, pero estaba allí. Con la luz que tenía detrás suyo, la luz del comedor, vi que esta mujer estaba descalza, que tenía como unos trapos, una pollera muy hasta la rodilla, porque podía ver claramente sus piernas. Y un detalle que particularmente me quedó grabado para siempre eran que sus pies eran como, en vez de tener los dedos o el pie como el de una persona, era como si fueran los de una gallina. Una visión aterradora. Una visión que por momentos creía que no era posible. Y en ese momento se elevó otra vez hacia el techo, y como si fuera un pájaro, porque esta vez era como si fuera un ave grande, revoloteó por la habitación, mi habitación que aún estaba a oscuras, y luego salió otra vez hacia el comedor. Yo me quedé encogida en medio de la cama y me quedé rezando. Recuerdo que en ese momento me sentí como protegida, porque sabía que estaba allí, pero no se había acercado a mí mientras yo estaba rezando. Y de pronto comencé a escuchar gritos. Y eran prácticamente como alaridos. Yo estaba rezando en voz alta. El Ave María lo repetía. Y escuchaba los gritos como alaridos. Y golpes en la casa, como si ella hubiera tirado algunas cosas. Yo recuerdo que llorando en ese momento, seguía rezando, y en un momento pude escuchar o definir la voz de otra persona, y escuchaba que golpeaban las manos y gritaban. Era la voz de otra persona. Luego me di cuenta que me llamaban por el nombre.
Y yo comencé a pedir ayuda, ayuda, hasta que sentí que de un golpe abrieron la puerta. Era un vecino que estaba a unos 40 metros de la casa donde yo estaba. No habían demasiadas casas en ese lugar, eran dos o tres casas que estaban un tanto alejadas. Pero él vino muy rápido, este señor, que hasta el día de hoy lo recuerdo muy bien, a don Lalo, que me preguntaba desde allá, desde la puerta, preguntaba, me decía, niña, ¿está bien? Y yo le decía que sí, que me ayude, que estaba bien, que me ayude. Y entró, y cuando lo vi parado frente a la habitación, es como que volví a respirar nuevamente, porque tenía la impresión de que no entraba el aire a mis pulmones. Él prendió la luz de la habitación y yo estaba encogida en la cama, rezando. Yo le decía que había entrado una mujer, que había visto una bruja, que había entrado una mujer. Que me crea, y él me dijo, yo le creo. Me tranquilizó un poco, me levanté, pude juntar mis cosas y él me llevó hasta su casa. Allí me quedé con su esposa, con sus dos hijas, y les conté todo lo que me había sucedido, todo lo que me había pasado. Desde hacía días que venían ocurriendo algunas situaciones que me daban miedo, y había tenido la sensación de que me tocaban el cabello o que alguien estaba debajo de la cama. No saben lo feo que es estar en una casa desconocida, completamente sola, en un lugar como ese, y sentir que alguien está debajo de tu cama, que se mueve. Le conté a este señor y a la familia todo lo que había pasado. Ellos me contuvieron allí, en la casa. Dormí en la habitación de sus hijas. Y al día siguiente, cuando nos despertamos, cerca de las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, cuando estábamos desayunando, me contaron ellos que aquel matrimonio, que la dueña de esa propiedad, a la cual la dueña de esa propiedad dejaba las llaves para que lo cuidase, en su ausencia utilizaba aquella casa, aquel lugar, para hacer sus trabajos. Porque dicen que esta mujer, viejita ya, hacía brujería y que era conocido por muchos allí en el lugar. Yo les relaté lo que me había sucedido y ellos me dijeron que me creían, que este señor fue porque escuchó los gritos, los alaridos. Y entonces fue a ver qué pasaba. Mija, no se quede ahí. No se quede en esa casa. Esta bruja hacía sus cosas allí, me dijo. Recuerdo muy claramente aquello. Si usted quiere quedarse acá, no tenemos problema. Él me ofreció una pequeña habitación que estaba desocupada. Me dijo que si conseguía una cama me podía quedar allí. Y la cuestión es que durante esa semana y la siguiente yo me volvía para acá, me volvía hacia Tucumán, y después de un mes aproximadamente comencé a quedarme en la casa de este señor. Por supuesto que me sentía protegida porque era una familia completa la que vivía allí. Pero recuerdo muy bien que una noche, jueves también, cuando estábamos comiendo, eran como las 9 de la noche, un poquito más, nos quedamos después conversando y tomando unos mates con la familia allí, y comenzamos a escuchar otra vez aquellos gritos que yo había escuchado cuando aquella mujer entró, cuando esa bruja entró en la casa. Y me dijo esa bruja, ahí anda la bruja otra vez, anda esa bruja. La mujer me dijo, nosotros la conocemos de hace mucho. Como si fuera algo totalmente normal. Aquella noche también sentí muchísimo miedo de dormirme. Pero por lo menos en esa casa no volvió a sucederme absolutamente nada. Y recuerdo algo muy particular.
en el momento en el que me iba de aquella casa esa noche, cuando este señor fue a buscarme, a ayudarme, él llevaba mi bolso y yo me di vuelta para cerrar la puerta y había una cortina larga que cubría la ventana que daba hacia el costado de la propiedad. Y yo vi un movimiento en esa cortina y estoy seguro por ver, de haber visto detrás de esa cortina la silueta de aquella mujer dentro de la casa. Se me endureció el brazo del miedo que sentí de aquella bruja, de aquella mujer detrás de las cortinas. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.